El Partido Socialista no ha tardado ni 48 horas en tensar, en tensar de nuevo el reglamento municipal y sigue instalado en el esperpento. Acaban de presentar la propuesta de un pleno extraordinario para tratar el tema educativo en nuestra ciudad. Cuando saben que Vicen Sales, como responsable y presidente del Consejo Escolar Municipal, ha pedido él voluntariamente su comparecencia ante el pleno para dar todas las explicaciones necesarias y debatir todas las cuestiones vinculadas con estas eh, modificaciones o alteraciones en la escolarización de Castellón. Una vez más, el Partido Socialista lo único que pretende es tensar, romper su compromiso y, además, incrementar el gasto de los contribuyentes añadiendo un pleno más al eh, quehacer municipal.